Vamos a continuar con noticias ahora. A la edad de 86 años, falleció este lunes Manuel Antonio Quirós Miranda, uno de los pioneros de la televisión dominicana, fundador del canal Colorvisión. Yaira Castillo está en directo con nosotros desde la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, donde están siendo velados sus restos. Yaira. Muy buenas tardes, compañera, pues así es, hace solo unos minutos fue expuesto ya en la capilla E de esta funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, el cuerpo sin vida de don Manolo Quirós, quien fue el pionero, el precursor de la televisión a color en el país. Falleció ayer lunes tras haber estado ingresado en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de esta capital, desde principios de este mes. Que le debo mucha gratitud, mucho respeto a su figura, a su memoria, porque él representó mi llegada, si se quiere, a las grandes ligas, ¿no? En el entendido de que Colorvisión tenía en su seno el mejor talento de productores, de figuras de televisión. Una pérdida muy lamentable, don Manolo, pionero de la televisión dominicana, sus aportes, muchas de las cosas que vemos hoy en cuanto a escenografías, en cuanto a iluminación, en cuanto al desarrollo de la televisión, es gracias al legado que nos deja don Manolo Quirós. Nosotros teníamos una amistad de más de 40 años, que comenzó con la televisión, pero que después siguió a nivel personal. Compartíamos el amor a la televisión y el amor a un sitio en específico que nos encontrábamos todos los fines de semana. Yo pienso que aprendí de su temperamento mucho y de su forma de ser aprendí mucho. Colorvisión fue fundada tanto por Manolo Quiroz como por mi padre. Mi padre era la parte administrativa, la financiera, y Manolo era la parte artística. Manolo fue una persona que estudió en Bellas Artes, estuvo en París, donde se formó la parte artística, y era una persona que manejaba la parte de televisión desde ser un guionista, escenógrafo, y era la persona que, vamos a decir, manejaba el talento, era el que conocía y podía ver el talento que había en una persona y tal vez sacarle el provecho que esa persona tal vez no sabía que tenía. Don Manolo Quirós será velado este martes y mañana miércoles sepultado a las 11 de la mañana en el cementerio Cristo Redentor. Es toda la información que les tengo. Por el momento retorno al estudio. Gracias, Chair, a ti por informarnos, y desde aquí, por supuesto, nos unimos al dolor que embarga tanto a los familiares como a los que fueron compañeros de trabajo de don Manolo Quirós. Así que pasa sus restos.